El hambre en el mundo se agrava, afecta a 124 millones de personas en 51 países. Un nuevo informe presentado este jueves alerta sobre los niveles crecientes de hambre aguda. Unos 124 millones de personas en 51 países se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria aguda en 2017, 11 millones más que el año anterior, según la última edición del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias. El informe define la inseguridad alimentaria aguda como hambre de una severidad tal que representa una amenaza inmediata para la vida o los medios de subsistencia de las personas. Este aumento se debe en gran parte a los conflictos nuevos o que se han intensificado en Myanmar, el noreste de Nigeria, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Yemen. Las sequías prolongadas resultaron también en malas cosechas consecutivas en países ya enfrentados a niveles elevados de inseguridad alimentaria y malnutrición en África Oriental y Austral. Elaborado anualmente por un grupo de socios humanitarios internacionales, el informe ha sido presentado por la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, WFP, en una sesión informativa para los países miembros de la ONU Roma. El estudio concluye que las crisis alimentarias están cada vez más determinadas por causas complejas como son los conflictos, los fenómenos meteorológicos extremos y los elevados precios de los alimentos básicos, factores que a menudo coinciden al mismo tiempo. La situación que revela el informe mundial pone de relieve la necesidad urgente de actuar de forma simultánea para salvar vidas, medios de subsistencia y abordar al mismo tiempo las causas profundas de las crisis alimentarias. Culpables, los conflictos y el cambio climático. Los conflictos continuaron siendo la causa principal de la inseguridad alimentaria aguda en 18 países, 15 de ellos situados en África o en Oriente Medio. Son el motivo fundamental de gran parte de los casos de inseguridad alimentaria aguda en el mundo, con el 60% del total global, afectando a 74 millones de personas. Los desastres climáticos, principalmente la sequía, fueron también factores importantes en el origen de crisis alimentarias en 23 países, dos tercios de ellas en África, y fueron responsables de la inseguridad alimentaria aguda de unos 39 millones de personas. Los conflictos, desastres climáticos y otros factores contribuyen a menudo a crisis complejas que tienen consecuencias devastadoras y duraderas en los medios de vida de la población. A día de hoy existen más comunidades enteras y más niños y mujeres que necesitan apoyo nutricional en comparación con el año pasado, y se necesitan soluciones permanentes para revertir esta tendencia, aseguran en su informe. Debemos reconocer y abordar el vínculo entre el hambre y los conflictos si queremos alcanzar el hambre cero. Invertir en seguridad alimentaria y medios de subsistencia en situaciones de conflicto salva vidas, fortalece la resiliencia y puede contribuir también al mantenimiento de la paz, según el director general de la FAO, José Graciano da Silva.